Buenos días, compañeros de prensa. Una vez más, muchas gracias y muy agradecido siempre por cubrir un evento más del Real Oviedo y hacerle llegar a nuestra gente de la mejor manera siempre pues, todos los actos que en el club tenemos día a día. El día de hoy estamos muy contentos y muy felices por tener aquí a Jonathan Dubasín, jugador que viene proveniente del Basilea. Viene en calidad de préstamo temporal durante 6 meses, con opción de compra obligatoria en caso de ascenso, opción de compra opcional en caso de no ascenso del Real Oviedo. 23 años, nos va a ayudar mucho y nos va a complementar en varios puestos de la parte ofensiva. Sabemos que es un jugador que hizo muy buena temporada el año pasado y que este año pues, nos va a sumar muchas cosas. Agradecer también a sus representantes que también nos han ayudado mucho para que pueda estar aquí Duba y felices por ello. ¿Preguntas para Jonathan? Por ahí al fondo, Jaime. Buenos días. Hola, ¿se me escucha? Sí. Gabriel Gallego, en directo para Radio Marca Asturias. Bueno, cuéntanos cómo se producen esas primeras conversaciones con el Real Oviedo, el interés del conjunto azul y si te lo has pensado mucho para estar aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, respecto, primero de todo, que también me uno a las palabras de él y bueno, quería dar las gracias a mis agentes por hacer todo lo posible porque hoy pueda estar aquí con este gran club. Y bueno, respecto a tu pregunta, vamos a iniciar unas conversaciones para poder venir aquí con mis agentes y nada, creo que solamente viendo el club que es no tienes muchas dudas, ¿no? para decidir. Entonces, bueno, aquí estoy, creo que hay un gran club, una gran afición y no tienes muchas dudas a la hora de decidir. ¿Más preguntas? Hola, Jonathan. No sé si has seguido un poco la trayectoria, bueno, soy Nacho Mateos de la Televisión del Principado de Asturias. No sé si has seguido la trayectoria del equipo, llegas para reforzar la delantera. ¿Cómo es la competencia en la ofensiva azul? Hola, buenas tardes. Creo que arriba hay muy grandes jugadores. Vengo aquí a ayudar, a aportar lo máximo posible, ¿no? E intentar, bueno, ayudar al equipo en todo lo que sea posible. Creo que lo que te he dicho. Hay un gran grupo que, bueno, desde el principio me están ayudando mucho, ¿no? Y, bueno, creo que esto es lo principal. Luego, en el campo, lo que te he dicho, ayudar al máximo al equipo, a los compañeros y, bueno, seguir aprendiendo. Hola, Jonathan, ¿qué tal? ¿Cuál consideras tú que es tu posición ideal en el campo? En el Albacete jugaste mucho en la banda derecha, también jugaste en punta. ¿Dónde crees que es tu mejor versión y dónde te ves en este Oviedo? Buenas tardes, gracias por tu pregunta. Que donde me siento cómodo sobre todo es jugando como segunda punta en banda. Al final donde se me pida siempre intento dar lo mejor de mí, ayudar al máximo al equipo y, bueno, al final algunas veces te toca jugar donde estás más cómodo, otras veces tienes que jugar en otro lado, pero al final lo más importante es ayudar al equipo, a los compañeros y creo que es lo más importante. Hola, Jonathan, por aquí. Cali González, de la cadena SER. No sé si seguías un poco ahora la segunda división respecto a tu temporada también en Albacete. Bueno, pues ¿qué visión tenías un poco del Real Oviedo? ¿Qué esperas de esta temporada y con qué aspiraciones llegas también? Buenas tardes. Sí que he estado siguiendo el club. Creo que bueno, no empezó bien, ¿no? Pero ahora está yendo para arriba. Las exigencias que hay ahora es trabajar al máximo, ¿no? Para poder dar alegrías a la gente que nos viene a ver sobre el club creo que hay poco que decir, ¿no? Una gran afición, un gran estadio, un gran equipo, entonces eso es, como he dicho antes, lo que te hace decidir fácil. Hablabas antes de que te puedes adaptar a varias posiciones. ¿Qué has hablado con el míster? ¿Qué te ha contado Carrión de lo que quiere de ti esta temporada? Bueno, al final, ayudar al máximo equipo. Lo que he hablado con el míster es, bueno,
al final máximo esfuerzo, que al final eso no se puede negociar nunca y eso no puede faltar, ¿no? Entonces, bueno, dentro del campo que disfrute, ¿no? Porque al final cuando un jugador disfruta, cuando un jugador está bien, las cosas normalmente suelen salir bien. Entonces, bueno, que disfrute y que sea yo mismo. Por aquí, Jonathan, volviendo un poco a tus prestaciones como futbolista, ¿cuáles crees que son tus mejores virtudes? ¿Qué es lo que crees que puedes aportar en el ataque al Real Oviedo? Bueno, creo que se me da muy bien ir al espacio, ¿no? Creo que doy muchos movimientos a la espalda y bueno, eso siempre hace abrir espacios, ¿no? Para nosotros. Ahí es donde yo me siento mucho más cómodo, donde creo que doy mi mejor versión y bueno, creo que esa es una de las principales virtudes mías. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Bienvenido. Te quería preguntar, tú ya como experto en un poco materia playoff, ¿cómo lo ves este año y si crees que es asequible para el Oviedo según lo que has ido viendo estos días? Muchas gracias. Y bueno, como he dicho antes, el principal objetivo ahora es el esfuerzo diario, ¿no? Que seguramente es lo que ha traído al equipo estar en un buen nivel ahora, estar cada día mejor, ¿no? Y bueno, si algún día pues se puede dar la opción, tener la oportunidad, la tendremos de aprovechar. Creo que hay un buen grupo, como he dicho ya varias veces, y eso es lo más importante, eso es lo que te ayuda a ganar muchos partidos y bueno, el esfuerzo diario, que eso no se puede negociar. Jonathan, este año creo que llevas 3 goles hiciste 3 goles con el Basilea, el año pasado 11 con el Albacete, si no me equivoco, ¿a qué cifra de goles te gustaría llegar con la camiseta del Real Oviedo? Buena pregunta. Al final, un delantero, ¿no? Le encanta, ¿no? Los goles. Creo que bueno, vengo aquí, lo he dicho antes, para ayudar al equipo en lo máximo que pueda. Muchas veces no metes tú el gol, ¿no? Sino que lo das o haces una buena jugada para que luego se pueda meter el gol y, bueno, al final, los máximos posibles. Jonathan, quería preguntarte un poco por tu temporada en el Basilea, cómo la valoras y por qué has decidido también en este caso salir, cómo ha sido para ti este año y si te gustaría, pues en un supuesto caso, seguir en el Oviedo la próxima temporada. Mi paso por Basilea, bueno, una experiencia, ¿no? Entonces, donde salir de tu zona de confort, vivir otro fútbol, ¿no? Y bueno, al final eso siempre te hace crecer, ¿no? Entonces, bueno, vengo aquí para bueno, poder ayudar al equipo. Sé que esto es un gran club, tiene una afición increíble. He estado siguiendo el club, cómo va creciendo. Y nada, si se puede dar la oportunidad de quedarme aquí, pues encantado. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? ¿Alguna pregunta más? Para Agustín, preguntarte un poco por cómo encaráis este mercado de invierno, que bueno, que empezó como tal el 1 de enero, pero que ya os lleváis moviendo tiempo. ¿Qué refuerzos ahora mismo necesita este Oviedo y en qué opciones estáis trabajando? Pues nuestra prioridad era tener aquí hoy a Duba y lo tenemos, lo que nos hace muy felices, como te decía anteriormente. A partir de ahí, a través del límite salarial, tendríamos para hacer 1 o 2 incorporaciones que acabarán viniendo en función de que encontremos el jugador que sepamos que nos va a ayudar. Traer por traer no lo haremos, pero sí tenemos la posibilidad de tener límite salarial para traer un par de incorporaciones si fuesen necesarias durante este mercado de enero. ¿Es Borja Sánchez una de ellas? ¿Se sabe algo respecto al tema? Bueno, Borja es un jugador de la casa, está cedido en México. En algún momento volverá, no sé si será este mercado, si será más adelante, pero esta es su casa y siempre un jugador como Borja no le molesta a nadie, no le sobra ningún equipo. Agustín, por aquí, te pregunto un poco por el tema de las salidas. Ha salido Romario Barra, estamos pendientes de que se haga oficial incluso lo del Escardero. ¿Se puede esperar alguna más? ¿Cómo trabajáis ahora mismo en ese aspecto en el club? Pues, como bien dices, ya despedimos a Romario, o sea, se fue para México antes de la Navidad.
El tema del Escardero, habíamos comentado que era necesario que él tenga minutos fuera por la edad que tiene y la trayectoria que lleva. El otro día demostró en Villarreal lo que es capaz de hacer. Entonces, hemos estado buscando minutos fuera. Tenemos algo muy avanzado que prácticamente está cerrado. Entonces, en el momento que ya sea definitivo lo anunciaremos, pero es un jugador que también va a salir. Y luego, a partir de ahí, no tenemos proyectada de momento ninguna salida. Si durante el mercado hubiera algún jugador que pudiera pensar que no va a tener muchos minutos y que se le pudiera abrir un espacio fuera, pues puede hablar con el club y nosotros valoraríamos ese aspecto, pero no tenemos presupuestado en principio más salidas. Te hago dos en una para terminar. ¿Cómo se lo toma en ese aspecto Carrión el hecho de tener tanta gente a su disposición? Digo, que son muchos jugadores en plantilla, y luego por ese posible refuerzo a la defensa, no sé qué características se buscan. Pues creo que como cualquier entrenador, quiere tener buenos jugadores y que el problema sea ese, ¿no? Es mejor tener un problema de mucha calidad y cantidad a tener que romperse la cabeza de a ver cómo armas un buen cuadro para el fin de semana. Entonces, por parte de Luis, creo que están contentos con la plantilla. La otra pregunta era... Por un perfil de la defensa que se busca en el mercado. Bueno, seguramente si no tuviéramos las bajas que hemos tenido, no teníamos que buscar nada porque estamos muy contentos con los jugadores que tenemos. Tenemos una parte de atrás muy fuerte en el Oviedo y yo creo que es una de nuestras fortalezas y virtudes, la parte defensiva. Sin embargo, pues las lesiones que hemos tenido últimamente pues nos hacen pensar que en algún momento dado podamos estar un poco cortos en esa parte, y si aparece un jugador que nos pueda ayudar en la parte central, o un central que pueda jugar también de pivote defensivo en caso de que hubiera algún tema de lesiones, tarjetas o demás, pues lo incorporamos. Pero como te decía antes, no vamos a traer por traer. O sea, tenemos que estar muy seguros de lo que traemos. Si aparece algo en el mercado de ese estilo, pues intentaremos incorporarlo. Agustín, por aquí, una pregunta en cuestión a Borja Sánchez. Si llega Borja Sánchez, ¿crees que eso puede precipitar alguna salida de los hombres de ataque? Como te comentaba, nuestra idea es no tenemos presupuestadas salidas. Si durante el mercado de enero algún jugador piensa que no va a tener minutos aquí y pues prefiere ir buscarlos fuera, pues nosotros podemos hablar y estamos abiertos a cualquier conversación. Una pregunta para el presidente, aprovechando que ya estamos en 2024 y estrenamos años, quería preguntarte un poco por los proyectos que tiene sobre la mesa el club, la ciudad deportiva, que ya van bastantes meses desde aquel estreno en la Torres, también un poco por las reformas pendientes en el estadio, en el Tartiere. ¿Cómo va un poco el tema y si crees que en estos próximos meses se puede adelantar algo? Sí, bueno, buenas tardes a todos, feliz año para todas las familias de ustedes y para ustedes, que sea sobre todo de mucha salud. Antes de contestarte y agradeciendo tu pregunta, agradecerle a Jonathan su disposición, siempre la verdad es que en todo momento tuvo muy claro que quería venir a la entidad, al Real Oviedo, y eso siempre a nosotros nos genera mucha ilusión. Agradecerle también a sus representantes, a su pareja, que también sabemos que es muy importante en las decisiones tomarlas en conjunto, en familia, en pareja, y sabemos que eres una parte importante de que Jonathan esté también hoy aquí. Y lo que dices es bien importante, pues año nuevo, ilusiones renovadas, ¿no? Nosotros la verdad es que estamos trabajando, nos hemos tardado en la cuestión de la ciudad deportiva por todo lo que les he comentado, pero vamos encaminados, vamos trabajando en ello y esperemos que en unos días, en unas semanas, podamos darles noticias acerca de eso. En las mejoras del estadio también vamos caminando. La verdad es que a veces sí, ¿cuál sería la palabra? A lo mejor está uno medio cansado o medio frustrado de ciertas cosas porque quisiéramos que las cosas caminaran diferente. Nosotros, desde que llegamos aquí, hemos invertido en el Tartiere cerca de 3 millones de euros entre megafonía, iluminación, videomarcadores, megafonía, y a veces a mí en lo personal, bueno, yo creo que también le pasa a Agustín, a Estela, a los que estamos gestionando en el ayuntamiento ciertas cosas que no caminan al ritmo que quisiéramos que caminaran. En otros lados, y sobre todo les hablo del tema videomarcadores, ha sido todo un dolor de cabeza, que primero para ponerlos tuvimos que hacer un estudio para ver la viabilidad, y por supuesto que lo tuvo que pagar la entidad, aun cuando el estadio no es del Real Oviedo. Luego ya tenemos ese estudio, los podemos colgar, los podemos colocar,
y ahora no hemos podido, ahora nos exigen unas adecuaciones o un mantenimiento de 150, 200 mil euros que hay que hacer. Y bueno, en todas las reuniones que hemos tenido con el concejal de Planeación y Urbanismo siempre ha existido muy buena voluntad, pero pocos hechos. Entonces eso nos tiene un poco parados, porque trasladar a México, decir, bueno, viene la ciudad deportiva o hay que meterle más dinero al Tartiere, de acuerdo al proyecto o al master plan que tenemos del Tartiere, cuando no podemos liberar una cosa tan sencilla, y digo, hablo de sencilla no porque 150 o 200 mil euros sean pocos, pero a la magnitud de las inversiones que quiere hacer el grupo, pues a veces sí genera cierto cansancio y frustración, pero bueno, tenemos mucha ilusión de seguir adelante. Tenemos la disposición siempre de Alfredo Cantelli, que siempre nos ha apoyado muchísimo, y la mayoría de la gente del ayuntamiento siempre está a disposición. Pero bueno, sí quisiéramos, en resumen, un poquito más de, no nada más buena voluntad, sino más hechos sobre la mesa, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Pues hasta aquí. Venga, ¿y te gusta que te digan pingüino?